Buenas tardes a todos, que son las 12. Bienvenidos al segundo Idiálogos que hacemos este año desde la Fundación IDIS, que como sabéis es un evento que pretende divulgar y establecer un marco de conversación entre expertos en determinados temas. El primero lo hicimos sobre el espacio europeo de datos sanitarios y este segundo lo vamos a hacer sobre la situación de la salud mental en nuestro país a colación del informe que presentamos la semana pasada sobre la aproximación de la salud mental en nuestro país, comparativamente con otros países europeos, y la aportación que el sector sanitario privado hace a esta especialidad. Nos acompañan hoy, luego bueno, nos presentará bien Marta Villanueva, nuestra directora general, nos acompaña el doctor Celso Arango, el doctor Josep Pifarré y conectada desde Galicia, la doctora María Tajés, que es la jefe de salud mental de Galicia. Y a modo introductorio, por poner un poquito de pimienta al asunto, ya sabéis que nosotros, creemos que España, uno de los problemas que ha tenido, que tiene su sistema nacional de salud, es la falta de adaptación a la situación, a la evolución sociodemográfica que se ha ido produciendo desde que se promulgaron las principales leyes que están vigentes hoy, como la Ley General de Sanidad y las que vinieron posteriormente, en un momento en el cual no había cronicidad, no había envejecimiento y, bueno, y la salud mental pues, prácticamente estaba limitada a cuestiones relacionadas con enfermedades mentales graves, ¿no? Y yo creo que durante todos estos 30 años, tanto el envejecimiento como la cronicidad, que claramente han traído como consecuencias también problemas mentales nuevos, diferentes, derivados de la soledad y derivados de la depresión, pues han creado esa tercera rama de salud mental que ha quedado claramente desatendida, por no decir abandonada por el Estado durante todos estos años, hasta tal punto que hay que hacer planes específicos para financiarlos, ¿no? Y, yo creo que todo lo que es hacer un plan específico para financiar una cobertura sanitaria es la garantía de que no se vaya al final a hacer nada porque está sometida siempre a un presupuesto, ¿no? Yo creo que abogamos por intentar, todos son igual, pero pasa igual con el anciano y con las enfermedades de los mayores y las policronicidades, todos son enfermedades asistenciales, lo que habrá que hacer es dentro del paraguas hasta dónde podemos permitirnos pagar o no pagar, hasta dónde podemos permitirnos cubrir o no cubrir. Pero no se puede descartar sistemáticamente a los ancianos a partir de que tienen 65 años, que ya no son tan ancianos, a los enfermos mentales porque son enfermos mentales, o a la gente que necesita en un momento determinado, que es lo que ocurre cada vez más frecuentemente, un apoyo psicológico y que no tienen ningún tipo de cobertura, ¿no? Además, esto ha venido acelerado o potenciado claramente con la pandemia, ¿no? Robert Sapolsky, que es el antropólogo de Harvard, que dice que achaca de alguna forma todo lo que tiene que ver con los problemas de sociabilización y aislamiento que ha traído la pandemia, más allá de la incidencia que pueda tener el virus y sus procesos inflamatorios, que tampoco se conoce muy bien. Lo que está claro es que ha producido un incremento de la actividad de las enfermedades o de los trastornos de personalidad, de los trastornos mentales, que además sobre todo se ha producido en niños. Hay datos que dicen que estadísticas que indican que se ha incrementado entre un 20% la depresión, 20% la ansiedad y todo esto cada vez va más, ¿no? Pero bueno, sirva esto solo como ejemplo de introducción. Les dejo con nuestros ponentes, que son grandes expertos en todo esto y que saben muchísimo más que yo y seguro que os lo explican mucho mejor. Así que muchas gracias y que le saquéis provecho a la jornada. Pues gracias, presidente. Buenos días a todos los que estáis conectados y que nos acompañáis una vez más a estas jornadas y diálogos y ahora qué, ¿no? Desde la Fundación IDIS, ya sabéis, promovemos, impulsamos y defendemos la mejor sanidad de todos y para todos en nuestro país. Y si hay algo que tiene que ver con no ponerse enfermo es la prevención. Y si algo que tiene que ver con la prevención es el cuidado, atención y foco a nuestra salud mental.
prevenir enfermar en un momento que, como decía el presidente, pues ha sido muy convulso, muy inquietante, muy perturbador para todas nuestras vidas. Y evidentemente los momentos vividos por la pandemia nos han generado miedo, inquietud, desconcierto, y realmente pues todos, quien más y quien menos, vivimos momentos emocionales de dificultades, de problemas, y yo creo que es momento de parar, hacer foco en lo que está pasando, en qué hemos recibido de la pandemia y qué podemos hacer para solventarlo, promoverlo, sensibilizar a la sociedad civil de qué es lo que está pasando. Y aunque ya se ha avanzado mucho en esa estigmatización que tiene el tema de la salud mental, creo que deberíamos de impulsar y mejorar ese camino a la sensibilización para que nos pongamos, perdonadme la expresión, las pilas y empecemos a trabajar nuestra salud mental antes de que nuestro impacto emocional y físico nos perturbe en nuestra salud, ¿no? Tenemos hoy, como ha dicho el presidente, a tres expertos desde distintas perspectivas, con diferentes experiencias que hoy nos acompañan. Empiezo presentando al doctor Celso Arango. Celso es director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es además catedrático del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia de Medicina de España. Buenos días, Celso, y gracias de corazón por acompañarnos. Un placer estar aquí con vosotros. El doctor Giuseppe Farrés, director corporativo del área asistencial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, es especialista en psiquiatría, licenciado en psicología y graduado en filosofía y máster en bioética y derecho. Un placer, gracias, Josep. Pues igualmente, y agradecido por la invitación. El placer es nuestro. Y conectada a través de videoconferencia tenemos a la doctora María Tajes. María es jefa del Servicio de Salud Mental del Servicio Gallego de Salud, SERGAS. Ella además es médico especialista en psiquiatría y psiquiatría del niño y adolescente, vocal de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y miembro del Grupo de Trabajo en Prevención del Suicidio. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Buenos días a todos. Gracias a vosotros por permitirnos participar. Un placer. Vamos a contextualizar en una serie de bloques lo que hoy vamos a debatir con estos tres expertos. En un primer lugar, vamos a ver una contextualización del estado de situación en el que nos encontramos. Luego vamos a ir un poquito más allá, vamos a hablar de un plan de acción, de qué podemos hacer para mejorarlo, si es que necesita mejora. Vamos a hablar de distintos aspectos a nivel de género y generacionales y su impacto. Y luego pues recibiremos preguntas, consultas, aclaraciones de todos los que están conectados, que quieran hacer cualquier pregunta, intentaremos dar respuesta. Hemos realizado un informe de estado de situación de la salud mental en nuestro país. Algunos datos dicen que el 18% de la población está en riesgo de mala salud mental, el 5,8% con ansiedad crónica, 5,3% de la población con depresión, el 67% de los casos de trastornos mentales se focalizan en mujeres, o el 32% de la población tiene un empeoramiento de salud mental con respecto a antes de la pandemia. Y empiezo contigo, Celso. Estos son algunos de los datos, realmente son datos fríos, pero muy reveladores, ¿no? Estos datos nos trasladan la situación real de lo que estamos viviendo en la asistencia y cómo ha impactado, Celso, la pandemia en la asistencia sanitaria en la salud mental. Bueno, Marta, fundamentalmente lo importante es que estemos aquí hoy, ¿no? En IDIS hablando de este tema, como seguro que mañana o pasado estaremos en otro. O sea, igual que se ha incrementado la demanda de atención por parte de la población, ¿no? En
aspectos que tienen que ver con la salud mental, se ha incrementado también muchísimo el interés de la sociedad civil y de la sociedad, ¿no?, y de la política por temas que tienen que ver con la salud mental. Y eso es algo que yo creo que los especialistas y los que nos dedicamos a esto desde hace tiempo debemos congratularnos por ello, porque es una excelente oportunidad, porque la doctora Tajes y el doctor Pifarré y yo hace 4 años ya sabíamos que 1 de cada 5 europeos iban a tener un trastorno mental y que había un 50% de las personas con trastorno mental no reciben ningún tratamiento y que había muchas necesidades no cubiertas y lista de espera, ¿no? Ha venido una pandemia que ha hecho que ese vaso que vertía agua ya por encima con un desbordamiento temporal se haya desbordado del todo y que haya hecho que haya salido a la palestra, ¿no?, aspectos que de los cuales antes no se hablaban. Y antes, hace unos años, la gente daba por bueno que un adolescente tuviese una lista de espera de 1 año para ir a un hospital de día, y eso no lo veíamos en ninguna promesa electoral de ningún partido político cuando venían las elecciones, que todo era reducción de la lista de espera quirúrgica, ¿no? Y ahora parece que esto empieza a importar, la gente empieza a preocuparse, se habla por primera vez en el CIS de ¿no?, aspectos que tienen que ver con la preocupación por la salud mental y están muy altos. Y bueno, y todos esperemos que esto sirva para movilizar pues lo que tiene que ser, ¿no?, una buena inversión en atender y una buena cartera de servicios para atender a las necesidades de la salud mental de la población. ¿Qué han empeorado en estos últimos 2 años después de la pandemia? Sí, que han empeorado un porcentaje de, como tú, ¿no?, ha dicho Juan Abarca, del 20%, efectivamente, pero es que el grueso estaba allí ya previamente, ¿no? Y ahí yo creo que estamos todos muy satisfechos de que programas como este y en otros muchos se hable por fin de ese gran oculto, gran tapado que es la necesidad en salud mental. O sea, ¿crees que existía, Celso, pero estaba como más oculto antes de la pandemia, o realmente la pandemia nos ha dejado más tocados? No, absolutamente existía. O sea, que listas de espera en salud mental, personas con trastorno mental no tratadas, no saber qué hacer con la cronicidad, camas de necesidad de media estancia, recursos intermedios, hospitales de día, de centros protegidos, de mini residencias, toda esa necesidad estaba allí, claro. Que estaba. Ahora, que ahora es un poco mayor que la que era hace 3 años, también es verdad, ¿no? Y sobre todo se está visualizando más, que yo creo que es algo muy importante. O sea, ¿que está menos estigmatizado, crees? Yo creo que sí que está menos estigmatizado. Sigue estando muy estigmatizado, sigue estando, ¿no? Sigue, las personas con trastorno mental siguen sufriendo discriminación, pero ahora se habla más de ello, estamos aquí hablando de ello, ¿no? Igual que estamos en este foro, se está en otros muchos foros, y ahora estamos viendo pues grandes personas de enorme éxito y relevancia en el mundo de la música, en el mundo del deporte, a nivel nacional e internacional, ¿no?, de las Olimpiadas, en el mundo de la política, que hablan directamente y dicen, oye, yo tengo un trastorno mental, y si me puede pasar a mí, te puede pasar a ti y le puede pasar a cualquiera, porque la realidad es esa. Nadie, ni los que nos están escuchando ni nosotros mismos, estamos exentos de ser uno de esos 4 o 5 personas que a lo largo de la vida van a tener un trastorno mental. Por supuesto, nadie estamos exentos, y yo creo que muchos, hombre, en distinta medida y dimensión, tenemos problemas y trastornos que afectan a nuestra emoción del día a día, a nuestro sueño, a nuestra inquietud, a un montón de cuestiones. Sí, pero ojo. Aclaremos ojo, eso. Eso es muy importante, porque estamos desbordados, ¿no? Esa también, toda oportunidad tiene sus riesgos, ¿no? Y cuando se empieza a hablar mucho, cuando se enarbola la bandera de la salud mental, corremos el riesgo de acabar, ¿no?, con los problemas de la vida diaria, ¿vale?, y los disgustos, y las de unos días mejores, otros peores, y las penas porque nos suceden cosas como la muerte de un familiar o que nos echan del empleo y que tienen una repercusión en nosotros mismos, ¿no? No, yo cuando digo que 1 de cada 4 o 5 personas tiene un trastorno mental definido, ¿vale?, por los criterios de la Organización Mundial de la Salud, porque problemas de los del día a día... ¿Eso es cómo se denomina? Eso los tenemos el 100%. 100%, claro. Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. O sea, probablemente una persona con trastorno bipolar en fase maníaca, ¿no? Pero que te diga que no tenga ningún problema. Pero problemas, vamos. Y entonces, a mí, cuando yo, justo en plena pandemia, que me coincidió como presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, me preguntaban los periodistas, y esta preocupación que hay, a mí el que me preocupa es el que no esté preocupado. Porque si llevamos 4 meses en casa y no sabemos cómo, si vamos a salir o cómo vamos a salir, y si vamos a tener nuestros empleos, el que una noche dormamos mal y nos levantemos preocupados por cuál es el futuro que nos espera, es lo más fisiológico, normal y esperable que pueda haber. Entonces, es muy importante que seamos capaces de diferenciar, sobre todo ahora que se habla tanto y por personas ajenas
a este mundo desde el punto de vista del conocimiento, la experiencia clínica, ¿no? Algunos de ellos desde, ¿no?, desde la política, de tal, que sepamos separar lo que es un trastorno mental de los que son los malestares de la vida cotidiana y las reacciones normales, esperables y fisiológicas a problemas que tenemos todos en nuestra vida. Luego podemos ahondar un poquito más en eso, ¿no? ¿Cuándo nos tiene que preocupar los malestares de la vida cotidiana? Porque muchos de esos se pueden convertir en problemas que al final somatizamos, ¿no? De alguna manera, y hay que tratarlos, ¿no? Sí, pero la Organización Mundial de la Salud lo tiene muy claro, ¿no? Uh-huh. Y ese el ítem principal que te marca el trastorno es la afectación del funcionamiento. Eso, o sea, cuando eso se convierte en algo que te impide desarrollarte en tu aspecto laboral, familiar, social, como lo has venido haciendo hasta ahora, pues ahí ya es... Hay que poner foco, ¿no? Efectivamente. María, ¿cómo se evalúa desde las administraciones sanitarias la distribución de recursos a salud mental y qué impacto ha tenido, desde tu perspectiva, el incremento de problemas en este área tras la pandemia? Bueno, vamos a ver, la cuestión relativa a la evaluación, ¿no?, de los recursos con los que contamos para abordar, pues, la problemática de salud mental, precisamente fue uno de los retos que cuando se constituyó, digamos, el grupo de trabajo para la elaboración de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, pusimos todos encima de la mesa. Es decir, si bien es cierto que contamos con fuentes de información, una de las cuestiones que planteábamos dentro de este grupo era la necesidad de mejorar todos los indicadores con los que nuestro país podía trabajar para, bueno, evaluar los resultados de la puesta en marcha de dicha estrategia y también hacer una mejora continua de la misma. Por lo tanto, si bien es cierto que desde los servicios públicos de salud y desde el propio Ministerio de Sanidad contamos, pues, con fuentes de información, como pueden ser el conjunto mínimo de base de datos de hospitalización, como puede ser todos los registros electrónicos que estamos haciendo ahora con la integración de las fuentes de información en las historias clínicas únicas, todo lo que tiene que ver también con el sistema propio de actividad hospitalaria. Lo cierto es que echábamos en falta un sistema, un observatorio único donde pudiéramos recabar toda esta información de carácter más asistencial con otro tipo de información que también es valiosa a la hora de planificar en salud mental, como puede ser la que emana de otras administraciones públicas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la infancia, que tienen que ver con la atención a las situaciones de discapacidad, al empleo, a la dependencia, que tiene que ver también con la mejora necesaria en los sistemas de registro de la mortalidad por suicidio, que seguramente saldrá a lo largo de este webinario, pero que en todas las comunidades autónomas a nivel del Sistema Nacional de Salud nos consta que se está haciendo este esfuerzo, pero de que tengamos unos indicadores más en tiempo real del número de personas que lamentablemente fallecen por suicidio en nuestro país y de aquellas personas que también, bueno, pues, presentan tentativas de suicidio. Para el grupo constituía un aspecto nuclear. Nos consta que se están haciendo esfuerzos desde el Ministerio para mejorar los sistemas de indicadores y para que también podamos comparar nuestros recursos entre las diferentes comunidades autónomas, utilizando una nomenclatura común para que de esta manera, pues, los servicios o los programas que prestamos sean realmente comparables entre unas y otras, y luego, pues, dar un paso más allá, que también es podernos comparar y estar hablando el mismo lenguaje con otros países de la Unión, ¿no? Yo creo que, bueno, es un reto que todos teníamos claro y sobre el cual, pues, está trabajando. Muy bien. ¿Y los plazos, cuándo está previsto? Porque esto permitiría realmente una monitorización, una observación, una prevención y una foto, ¿no?, del estado de situación. ¿Cómo van los plazos? Bueno, yo creo que se está trabajando con toda la intensidad con la que se puede y que es algo a desarrollar en el marco del periodo que abarca, pues, la propia Estrategia Nacional de Salud.
Es una cuestión que nos permitiría, además, marcarnos los estándares que queremos alcanzar. Sí que es cierto que a día de hoy pues, tenemos todos claro, ¿no?, que queremos avanzar en nuestro país para poder llegar pues, por lo menos a la media de profesionales que hay en la Unión Europea. Pero también es cierto que no basta solo con esto, ¿no?, que tenemos dificultades en el día a día a la hora de poder definir nuestros servicios y nuestros recursos y hacerlo pues, desde la equidad y desde que cualquier persona viva en Galicia, viva en Extremadura, en Andalucía, pues cuando se acerca a un hospital de día infanto-juvenil, pues cuente con la misma ratio de recursos, la misma ratio de profesionales en las diferentes comunidades autónomas. Cosa que a día de hoy todavía pues no tenemos ese grado de definición a nivel nacional, ¿no?, y que es algo que sin duda nos ayudaría. Creo que lo que vamos a poder llegar a unos avances más rápidos va a ser todo lo que tiene que ver con la prevención de suicidio, ¿no? Es lo que vamos de alguna forma pues, a priorizar. Muchas comunidades autónomas ya han avanzado en esto, que tiene que ver no solo con los indicadores de mortalidad, sino con otro tipo de indicadores que midan bueno, pues un poco otro tipo de fenómenos relacionados con la conducta suicida. Perfecto, María. Muchísimas gracias, Josep. Nuestro informe hace referencia a los 92 hospitales categorizados en el Catálogo Nacional de Hospitales como de salud mental y tratamiento de adicciones, ¿no? El 70% de los cuales son privados y también menciona que el 52% de las unidades de psicología clínica y psiquiátrica pertenecen a hospitales privados, ¿no? Lo que ofrece es una fotografía de la importancia, por tanto, del sector en el área de salud mental, ¿no? Desde esta perspectiva y desde tu posición, ¿puedes hacernos un análisis de la demanda asistencial? Bueno, yo en relación a la demanda asistencial diría un poquito lo mismo que ha dicho el profesor Arango, ¿no? Que aquí ha habido varios aspectos. Primero, la salud mental ha salido del armario, diría yo. Hasta ahora no se hablaba. Pero no porque no se hablara, no quiere decir que no existiera. Lo único que quiere decir es que estaba allí oculta. El estigma hacía que muchas veces pues, las mismas personas atendidas o los pacientes pues, decidieran pues, no quejarse, no estar, no hablar, no unirse, ¿no? Y en cambio los problemas había, ¿no? Ahora realmente, ¿no?, en este contexto se habla de salud mental y eso es algo muy positivo, porque de lo que no se habla no existe. Ese es un primer punto. Después, de demanda asistencial hay otros dos puntos que también son importantes. Uno es la punta del iceberg, que es lo que se ve en los hospitales, ¿no? Y esto él lo puede decir perfectamente como director de, ¿no?, de su centro. Pues un aumento de la demanda de casos muy graves. De casos muy graves y de puntas del iceberg, ¿no? Trastornos de conducta, trastornos de la personalidad, trastornos alimentarios muy grandes, intentos de suicidio, autolesiones, o sea, muchos aspectos que también ya existían, pero que realmente ahora sí que es cierto que ha aumentado, digamos, un poquito esta punta del iceberg. Y después hay otro punto que también es importante en la demanda de asistencial, que es, digamos, este estado basal, digamos, de trastorno mental no grave, e incluso de gente que puede consultar por problemas de la vía diaria, que esto también ha aumentado. Pero es muy importante lo que comentaba el profesor Arango, hay que distinguir claramente de aquello que es trastorno y de aquello, digamos, que es malestar, disconfort, pero que no deja de ser dentro de lo normal. Y es un ejemplo que antes de comenzar lo comentábamos, y esto es lo mismo que con la piel. Si yo tengo la piel clara y ahora me pongo un día como hoy, que comienza a hacer calor y sol, me pongo todo el día al sol, pues me voy a poner rojo. Y si me pongo más rato, me voy a quemar. Y si me pongo cada día, pues igual tendré un cáncer de piel al final. Entonces, con salud mental es lo mismo, digamos, es lo mismo, en el sentido de decir, ¿no?, los estresores de la vida cotidiana muchas veces nos pueden hacer esto, ¿no?, que realmente la piel se nos ponga roja y que a partir de aquí después tengamos realmente un problema de salud mental. Entonces aquí hay otro punto que es muy importante, que es la educación también y la formación en esto.
La sensibilización, entiendo, la sensibilización, ¿no? Sí, sí, la sensibilización. O sea, el ir educando a la gente en esto, que estos trastornos te pueden llevar a otra cuestión, ¿no? O sea, el doble, por una parte, el que todos los ciudadanos sepan lo que decía antes, que una de cada cuatro personas puede padecer, una de cada cinco, según las estadísticas, a lo largo de la vida un problema de salud mental, un trastorno mental. Pero también que ante las situaciones de estrés hemos de aprender a conocerlas, a detectarlas y dentro de las posibilidades, digamos, a intentar afrontarlas, igual que ante el sol, pues nos ponemos crema protectora, nos ponemos a la sombra o hacemos otras cosas. Pues entonces, como hemos puesto encima de la mesa esos problemas ocultos y están aflorando, y me imagino que hay más presión asistencial, y vamos a hablar, Celso, de recursos, ¿no? Desde la perspectiva de los profesionales, ¿requiere la atención a la salud mental de una transformación? Estamos ya en plan de acción. ¿Requiere una transformación profunda? Y si es que sí, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, desde luego, y no veas esto no como algo específico de la salud mental, sino como algo transversal a la cronicidad, ¿no? Y la cronicidad de las enfermedades y el abordaje que se está haciendo de ellas no es sostenible, por lo menos desde el sistema público de salud, ¿no? No podemos seguir abordando el tratamiento de la cronicidad con camas que cuestan, en mi caso, estando al otro lado del Retiro, tres veces más que el Hotel Ritz o el Hotel Palace, ¿no? por noche. Entonces, lamentablemente un porcentaje importante de los trastornos mentales acaban cronificándose. No son la mayoría, pero un porcentaje importante acaban cronificándose, como además suceden en edades tempranas de la vida, en muchos casos acompañan a la persona, que aunque tenga una esperanza de vida media menor por el hecho de tener ese trastorno mental, vive ese trastorno mental de forma crónica durante muchísimos años, y eso es un gasto que no es asumible desde el punto de vista de la hospitalización, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir hacia modelos de atención en los cuales, pues, ¿no?, ya hemos empezado a trabajar todos en ellos, de hospitalización domiciliaria, de recursos intermedios, de hospitalización parcial, ¿no?, que son más coste eficientes, y tenemos que ir hacia algo, pues, ¿no?, que nos está hablando ahora mismo el doctor Pifarré desde el punto de vista del melanoma. Y en ese sentido, los trastornos mentales tampoco son distintos de los oncológicos o de los cardiovasculares o de los dermatológicos, y se pueden prevenir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir los factores de riesgo, igual que reducimos la exposición al sol o reducimos la dieta insalubre que tomamos o la falta de ejercicio u otros muchos ejemplos que podemos dar en otras áreas de la medicina, pues nosotros también tenemos factores de riesgo identificados y factores de resiliencia sobre los que tendremos que trabajar para potenciar unos o para disminuir otros, ¿no? Y comunicarlos, Celso, entiendo. Y comunicarlos. Y enseñarlos, ¿no? Te hablabas tú, y enseñarlos. En Dinamarca, en Noruega, Finlandia, el currículum de los alumnos de primaria, 6, 7, 8, 9 años, no solo hay un abordaje socioemocional de resolución de problemas, gestión de las emociones, detección, pedir ayuda, ayudar a los demás, etcétera, sino que hay un apartado del currículum que tiene que ver con la salud mental, adaptado a esas edades, pero que aprenden a no discriminar al que es distinto, porque sufre, porque no se relaciona bien, porque tiene autismo, porque tiene discapacidad intelectual, porque tiene otras muchas cosas, ¿no? Y eso está absolutamente integrado como el lenguaje o las matemáticas en el currículum de los alumnos de primaria, que es cuando realmente eso cala y luego se lleva a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es que es un informe de toda la vida, ¿no? Desde que naces hasta que mueres debíamos tener como ese complemento de salud mental, ¿no? Sí, que nos acompañara. Y muy pronto, porque digo que la mayor parte de las personas con trastorno mental son personas adultas, pero eso es porque hay muchas más, pero la mayor parte de la irrupción, desde luego, de los primeros síntomas y en muchos casos de cuadros de trastorno mental, suceden en etapas muy tempranas de la vida. Antes de los 24 años ya han tenido lugar el diagnóstico de la mayor parte de las patologías.
Que por cierto, ¿no? Como decía también Juan Abarca al principio, el incremento, y esto no es a nivel nacional, esto es a nivel internacional, ¿no? Da igual que este programa se esté haciendo en Grecia, en Colombia o en Estados Unidos. El incremento que ha habido con la pandemia ha sido un incremento en población joven, ¿eh? Y el porcentaje de adolescentes que están acudiendo y desbordando en ocasiones los servicios de urgencia de los hospitales con cortes, con intentos de suicidio, con produciéndose daño, con anorexia, trastornos de conducta alimentaria, etc., ha sufrido un incremento muy importante en ese segmento de la población más recientemente. Luego hablaremos de ese tema, de generacional y el foco también en mujeres, ¿no? que tiene un incremento muy importante. Bien, Josep, ¿puede el sector privado ser parte de esta transformación que se menciona y qué estrategias se deben poner o se han puesto en marcha para emprenderlas? Y tanto que puede, y no solo puede, sino que ha de estar incluido dentro de la mejora para la promoción, prevención y tratamiento de los problemas de salud mental. Estamos en un momento de cambio ahora, en un momento de cambio seguramente de época a nivel cultural. A nivel de salud mental ahora se comienza a hablar, es lo que decía antes, ahora es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades no atendidas, muchos problemas que no tenemos bien resueltos y que realmente, ¿no?, el sector privado, en colaboración muchas veces con las administraciones, pues sí que puede, digamos, ayudar realmente a poner, digamos, estos problemas en solución. Y con dos aspectos que yo también creo que son muy importantes. Una capacidad de cambio muy rápida, de ante un problema ser muy rápido para proponer soluciones, y después, muchas veces, con la posibilidad, digamos, de unificar aquello que a veces está fragmentado. Pensemos, la administración, servicios sociales, salud, a veces diputación, ayuntamientos, partes de beneficencia, partes que no están cubiertas. Muchas veces los problemas de salud mental están, digamos, abarcados en distintos puzzles, ¿no? Por hablar de los trastornos de uso de sustancias, ¿no? Exacto. En muchas comunidades autónomas son vías paralelas, absolutamente ineficientes, dos tratamientos por dos profesionales distintos. Por no hablar, del trastorno por uso de sustancias. Entonces aquí, proveedores que puedan integrarlo todo, pueden ayudar realmente a dar una respuesta unificada, aunque el sistema de provisión, de compra sea distinto, ¿no? Y esto es un punto muy fuerte que yo creo que va a tener que explotar. Una estrategia integrada y compacta de mantenimiento y de prevención, ¿no? Por así decirlo. De promoción también, de promoción, de prevención y de tratamiento de las tres. Y de tratamiento, digamos, teniendo en cuenta la fragmentación que tiene el sistema actual, como por ejemplo el tema de las adicciones es un claro ejemplo. Sí, es que todo está cambiando y siempre acabamos estas jornadas hablando de reingeniería de procesos. Es decir, los procesos, los sistemas y la forma en la que interactuamos ya ha cambiado y lo que no podemos es seguir funcionando con ecosistemas que no pertenecen a la realidad actual. Es decir, hay que cuestionarse, reinventarse y hacer reingeniería de procesos. No nos queda otra. María, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-26 se ha actualizado recientemente, pone foco en 10 líneas estratégicas con el objetivo global de mejorar la salud mental de la población en todos los niveles y ámbitos de la atención del Sistema Nacional de Salud. Entendemos, por tanto, que las administraciones deben actuar o deben trabajar de manera coordinada. ¿Cómo estáis valorando o cómo se valora desde las distintas comunidades autónomas este plan y qué acciones concretas se están llevando a cabo para lograr este objetivo de estrategia global? Bueno, pues la valoración que hacemos de esta estrategia, yo creo que ya no solo desde las comunidades autónomas, sino bueno, pues también desde otros ámbitos, ¿no? Los profesionales, las sociedades científicas, la ciudadanía en general es, bueno, pues tremendamente positiva, ¿no? Partíamos de una circunstancia que ya fue mencionada, en la cual pues llevamos años en las cuales pues estábamos sin esa
sin ese marco, que es lo que nos da esta estrategia, que nos pueda, bueno, pues un poquito orientar hacia dónde queremos avanzar. Por lo tanto, para nosotros la estrategia ha sido una oportunidad y está siendo una oportunidad excelente de poner en común necesidades, proyectos, ideas y entre todos irnos retroalimentando bueno, pues para la mejora efectivamente de la atención a la salud mental de la ciudadanía. La verdad es que a pesar de los tiempos difíciles en los cuales hubo que diseñarse y de que partíamos de una situación previa en la cual otro documento que tenía muchísimo trabajo detrás lamentablemente pues no llegó a ser aprobado, ¿no? Y hubo que volverse a poner, digamos, a rediseñar en un momento muy difícil, ¿no? Donde las administraciones públicas estábamos también haciendo frente a la propia situación de crisis y de confinamiento por la COVID. Pero la verdad es que desde la coordinación de la estrategia se fue, yo creo que extraordinariamente generosos y abiertos a la participación de todos, tanto de las comunidades autónomas como del resto del sector. Particularmente desde nuestro punto de vista tuvimos desde luego la oportunidad de plantear el proyecto que ya teníamos definido, pues en concreto en Galicia, como era el caso de otras comunidades autónomas, de un propio plan de salud mental autonómico, ¿no? Y poder alinearnos con la estrategia para que de este modo, pues de la forma más eficiente posible, pudiéramos, bueno, pues al final llegar a un consenso, ¿no? De todos estos programas que algunas comunidades autónomas, como digo, ya teníamos en marcha con anterioridad a la puesta en marcha de la estrategia, para ir, bueno, pues absolutamente alineados, ¿no? Y trabajar dirigidos al mismo objetivo. Lo logramos, lo cual yo creo que en el ámbito de la salud mental es todo un éxito, ¿no? Porque además entraña la complejidad de poner de acuerdo no solo a diferentes administraciones y autonomías, sino a sociedades científicas y diferentes visiones, ¿no? Y ahí se llegó a un acuerdo claro, que es lo que nos está permitiendo trabajar hoy. De la estrategia emanó un plan de acción con unas líneas para desarrollar desde el propio Ministerio de Sanidad y otras líneas para desarrollar desde el ámbito de las comunidades autónomas, con presupuesto diferenciado para unos y otros. El tener, bueno, pues por lo menos un conocimiento previo de los criterios en virtud de los cuales se asigna este presupuesto, el presupuesto cuánto va a extender durante el periodo 22-24, que es el que dura dicho plan, nos da la capacidad de, bueno, pues de hacer una planificación del gasto. Nos da la capacidad, además, de ejecutar el presupuesto en cuestiones sobre las cuales somos competentes. El Ministerio se está dedicando a otras acciones, pues, por ejemplo, para ir a algo concreto que se está haciendo desde el Ministerio, que creo que todos refrendamos su utilidad, es la puesta en marcha del teléfono 024, ¿no? De atención al riesgo de suicidio, que esto es algo que emana de este propio plan de acción. Y luego las comunidades autónomas, pues estamos desarrollando todas nuestros propios proyectos que van, por lo que, bueno, pues de alguna manera estamos compartiendo, muy alineados en lo que tiene que ver con la promoción del cuidado desde un enfoque de derechos y la humanización de nuestras unidades, ¿no? De hospitalización y de cuidados y de promover, bueno, pues la contención cero. Yo creo que somos muchas las comunidades autónomas que estamos invirtiendo en mejorar los espacios que tenemos en nuestros contextos de hospitalización y de atención a las personas para que el riesgo de estas situaciones de crisis sea el menor de los posibles. Se está avanzando también, creo que por parte de todos, en la digitalización y en la mejora de los recursos materiales con los que contamos para la prestación de la asistencia. La estrategia, el plan de acción tiene la gran fortaleza de que ha integrado algo que se ha comentado ahora mismo, que tiene que ver con la atención a los trastornos por uso de sustancias, a las adicciones. Hay una línea íntegra en el plan de acción que aborda la necesidad de actualizar los planes y programas en materia de adicciones y de armonizar los cuidados que prestamos para evitar estas dobles redes, ¿no? Y actuar de forma más eficiente. Y,
y todas las comunidades autónomas, que estamos en unas situaciones muy diferentes en cuanto a cómo atendemos los trastornos adictivos, pues nos estamos poniendo a trabajar en esto. Se está trabajando también en el impacto de la soledad no deseada en la salud mental, ¿no? Donde, lógicamente, aquí en Galicia, como en Asturias y en otras comunidades, pues tenemos el reto de trabajar con una población especialmente envejecida, donde este ámbito de la soledad no deseada a priori parecía que representaba el foco más importante, aunque esto queda en entredicho en un informe reciente en el cual se ha planteado que son los jóvenes el segmento de población que experimenta esta situación de soledad en mayor medida, y yo creo que esto nos va a tener que cambiar también nuestro abordaje de este problema. Y ya para finalizar, por hablar de medidas concretas, ¿no? Creo que volviendo al tema de la prevención de suicidio, todos estamos trabajando en el diseño de vías rápidas para atender a las personas en riesgo de suicidio. En Galicia, en concreto, pues en la puesta a disposición de la ciudadanía de unidades específicas de prevención dentro de los servicios de psiquiatría, Servicio Gallego de Salud, y en llevar a cabo actividades más relacionadas con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención del suicidio en aquellas poblaciones donde están apareciendo más conductas, que son los jóvenes. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, yo creo que más homogéneos, que estamos trabajando en todo el país, aunque lógicamente puede haber alguna diferencia interterritorial. Pues sí, sí, sí. Un comentario adicional a lo que ha dicho la doctora Tajes. Al final, la Estrategia Nacional de Salud Mental, como cualquier estrategia, ¿no? 22-26, no deja de ser una herramienta, ¿no? En la cual una serie de personas interesadas, usuarios, familiares, gestores, clínicos, etcétera, marcan el foco en lo que es más relevante que otros y jerarquizan una serie de objetivos. Pero no deja de ser una herramienta que o la alimentas o no sirve para nada. Y María sabe perfectamente, mejor que nadie, que cuando salió la Estrategia Nacional de Salud Mental, en su primera versión, el presupuesto que tenía era de 0 euros. Luego pasó a 2,5 millones de euros. Y ahora está con un presupuesto de 100 millones de euros. 100 millones de euros, que supone aproximadamente la contratación de 4 profesionales los 4 años que dura la estrategia en cada una de las 17 comunidades autónomas. Que eso, antes hablábamos de ratio, si en España tenemos 11 psiquiatras por 100.000 habitantes y la media europea son de 14, no nos acerca ni de lejos a la media europea, ¿no? Entonces, uno puede tener el mejor coche del mundo, uno puede tener un Ferrari, que si no le pone gasolina, ahí se queda el Ferrari y no le sirve para nada. Tiene una herramienta estupenda, pero no le lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, cualquier estrategia, que es el papel que se vende, necesita detrás una inversión, ¿no? Y una inversión, y esos son presupuestos generales del Estado, ¿no? Y eso es lo que marca realmente el que nos podamos acercar o no acercar a los estándares europeos de los que estábamos hablando antes. O sea, que va a ser difícil, ¿no? Poder alcanzar esa estrategia y ese modelo que teóricamente pinta muy bien. Con 100 millones de euros, absolutamente si imposible. Si no insuflamos gasolina, claro, ¿no? A esta estrategia, ¿no? Sí, en la línea que dice él. Ahora los problemas de salud mental se visibilizan, hay una estrategia de salud mental, pero falta un tema que es muy importante, que es decir, ahora ya hemos detectado que hay un problema, tenemos una estrategia para solucionar, pero hace falta financiarla, porque si no, pues estamos cojos. Pues tenemos un problema, clarísimamente. Vamos a hacer un foco muy rápido en la prevalencia de trastornos mentales, por cuestión de género, sí, y por cuestiones generacionales. Comentaba María el tema de la soledad no deseada, la afectación a la población infanto-juvenil, el 70% de los trastornos mentales se inician en esta etapa, o la prevalencia en la mujer. Así que una visión rápida por cada uno de vosotros al respecto de esta perspectiva y cómo se pueden abordar, ¿no? Sobre todo en estos problemas con niños y con jóvenes, ¿cómo lo veis? Bueno, ellos dos saben mucho más que yo, porque ellos dos están especializados en psiquiatría infantil y juvenil. Es cierto que tenemos una punta del iceberg terriblemente compleja hoy en día en los problemas de salud mental infantil y juvenil, autolesiones, intentos de suicidio, trastornos alimentarios muy graves, trastornos de conducta. Tenemos una punta del iceberg muy superior a la que teníamos hace unos años, ¿no? Y tenemos algo debajo que realmente está haciendo
que esta punta del iceberg también esté allí. Y es este alto debajo también donde tenemos que insistir. Aquí tendríamos dos problemas. Uno, tratar esta punta del iceberg, que no la estamos tratando bien porque, bueno, pues porque los recursos son los que son. Y por otra parte, tenemos que evitar, digamos, que el iceberg vaya creciendo. Tenemos que tratar la base, digamos, un poquito para que realmente pues, este aumento de incidencia no haya. Entonces yo pasaría la palabra a mis dos compañeros que saben más que yo de este tema. Bueno, un aspecto positivo que también hay que recalcar, ¿no? Y creo que la formación desde la aprobación de la especialidad de psiquiatría de la infancia y adolescencia, la formación en todo lo que tiene que ver con aspectos de la salud mental de los menores va a ser mejor en este país, ¿no? Se ha multiplicado por 10, antes eran 4 meses el mínimo durante la residencia, ahora van a ser 4 años en los que hagan la especialidad de psiquiatría infantil dedicados específicamente a la infancia y adolescencia, y yo creo que eso es un aspecto positivo, y además eso seguro que esa nueva especialidad va a venir acompañada de un desarrollo, ¿no?, de los servicios en las distintas comunidades autónomas. Efectivamente, que eso es una evidencia que es así, y no es así no en Madrid ni en España, es así a nivel mundial. Y como ha sucedido también en población infanto-juvenil, ha sucedido también ese incremento que hablamos antes del 20% según la OMS en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, afectivos, ¿no?, en la población general, ese incremento es todavía mayor en mujeres. Y lo estamos viendo. Quiero decir, nosotros, en muchos recursos, en unidades de hospitalización, tenemos las camas separadas, ¿no?, de hombres, mujeres, 50-50 cada uno, y estamos continuamente convirtiendo habitaciones de chicos, en este caso adolescentes, para chicas, porque tenemos un 70-30% aproximadamente de ingresos de chicas y de chicos, cuando, además, ¿no?, sabemos que en ocasiones las mujeres tienen una mayor dificultad para el acceso a los servicios, ¿no? Con lo cual, se ha visto que después de la pandemia, todavía más, ¿no?, hay una afectación todavía mayor por parte, ¿no?, de las mujeres que de los hombres. ¿O intuimos por qué? ¿Qué está pasando? Es complicado porque podría decir muchísimo. Todo lo que te diga. Todo lo que te diga es especulativo, ¿no? Pero esa gestión, ¿no?, de las emociones a nivel de cortarse y tal. Y luego también es cierto que las mujeres tienen una mayor facilidad, afortunadamente, para solicitar ayuda, ¿no? Y que cuando, pues, igual que cuando te pierdes con el coche, es más probable que el hombre esté dando vueltas y vueltas y vueltas y sea incapaz de decir, oye, que me he perdido, ¿no?, la mujer tenga esa mayor facilidad a la hora de decir, oye, que necesito ayuda, ¿no? Pero patologías, ¿no?, como los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentario, que se han visto difícilmente incrementados, y ya tiene una prevalencia mayor en mujeres, pues probablemente explican esa diferencia, ¿no? Uh-huh. María, ¿quieres aportar algún dato más? Bueno, sí, nosotros hemos observado un poco esta proporción, ¿no?, en general, no solo en infanto-juvenil, sino en el adulto. También observamos que la totalidad de la atención que prestamos, pues, en nuestra comunidad autónoma, efectivamente, algo más del 60% de la actividad tiene que ver con solicitudes de atención que parten de mujeres. Pero esto contrasta con el hecho también de las, a veces, barreras con las que se encuentra la mujer para el acceso a determinados servicios o programas, ¿no? Y son las que yo creo que tenemos que intentar eliminar y que reconocer, ¿no?, para evitarlo. Lo hemos detectado sobre todo en tres ámbitos claros, ¿no?, que tienen que ver con el acceso a los servicios de tratamiento de las adicciones, probablemente porque los servicios se crearon en un determinado momento donde el impacto que tenían las drogas ilegales sobre la demanda era muy alto, y ahora que están en un momento de transformación donde la mayor problemática relacionada con consumo tiene que ver con el alcohol, ¿no?, ahí hay un mayor estigma sobre la mujer para solicitar esa ayuda, por lo tanto utilizan menos los servicios sanitarios, ¿no?, y llegan en situaciones de mayor complejidad. Y lo que tiene que ver también, que también impacta de forma, pues tiene este sesgo de género, el consumo de psicofármacos o de hipnosedantes, ¿no?
Es al menos lo que nosotros estamos observando en la atención que proporcionamos a las adicciones y algo sobre lo cual, lógicamente, todos creo que tenemos que mejorar. También sobre algunos aspectos que tienen que ver con el diseño de programas de primeros episodios psicóticos, ¿no? Donde, volviendo a lo que decía un poquito al principio, se han empezado a diseñar, sobre todo, bueno, pues quizás centrados en edades más jóvenes, que son las que clásicamente de alguna forma identificamos con este debut de los primeros episodios relacionados con la esquizofrenia, con otras psicosis. Sin embargo, los últimos estudios pues sí que nos apuntan a que en las mujeres este debut de un primer episodio psicótico se puede retrasar a lo largo de la vida con respecto al debut en el hombre y que pueden aparecer situaciones en las cuales las mujeres con estos cuadros que son verdaderamente severos pues se retarden su diagnóstico, probablemente pues también por la forma de expresión que tienen estos trastornos en la mujer. Y luego un aspecto sobre el que creemos que es absolutamente relevante intervenir es sobre todo lo que tiene que ver con la psiquiatría perinatal, que afortunadamente ha sido incluida en la revisión que se ha hecho el programa formativo MIR, tanto del psiquiatra de adultos como del niño y del adolescente, para ser capaces de acompañar mejor, ¿no?, a las mujeres, a las familias en todo caso, que están en un momento de embarazo, de parto y todo lo que está en relación al periodo perinatal para esa, bueno, pues ese fomento del apego, pero también, lógicamente, prestar atención a la mujer que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, tanto a nivel biológico, hormonal, como también social y de roles. Probablemente esta cuestión del rol que tradicionalmente ha asumido la mujer en la sociedad, ¿no?, este rol hegemónico, clásico, bueno, pues pueda tener que ver con la expresividad de algunos trastornos mentales, ¿no?, y el por qué las mujeres al final pues expresan ese dolor, ¿no?, no solo en lo psicológico, sino también a veces en aspectos físicos, donde también aparece este sesgo. Desde luego creemos que tenemos que seguir orientando, ¿no?, los programas de atención. Yo he enunciado aquí tres aspectos que nos parecen claves y en el ámbito de la infancia, pues yo creo que ya el doctor Arango ha profundizado en la materia de nosotros recientemente pues tenemos este compromiso ya autonómico que también se plasma en la propia estrategia, en el propio plan de acción, de ver absolutamente necesario crecer en recursos y dimensionar nuestros recursos. La nueva especialidad nos da la oportunidad, también nos marca los tiempos y nos obliga a trabajar sin prisa, pero sin pausa, para poder llegar a mejorar nuestros recursos. Gracias, María. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a intentar resolver al menos dos o tres, porque sabéis que soy muy puntual y tenemos ahí 7 minutos. Así que vamos a intentar responder rápido. Mirar, se ha hablado, dice, de sensibilización social en la sesión, pregunta una de las personas asistentes. Y dice, ¿qué papel tienen, en su opinión, los médicos de atención primaria? ¿Se puede hacer prevención desde atención primaria? Yo diría, no solo se puede, sino se debe, pero no solo. Atención primaria es medicina familiar y comunitaria. Uh-huh. Entonces, dentro del ámbito comunitario, el aspecto de la prevención ya va implícito, y de hecho lo están haciendo. Pero yo incluso iría un poco más allá. Si queremos hacer prevención, hemos de salir del sistema sanitario, hemos de ir a educación, hemos de ir a medios de comunicación, hemos de ir a otros lugares realmente para realmente poder educar, digamos, en prevención y en promoción de la salud mental. Si nos quedamos ya dentro del sistema sanitario, estamos haciendo cosas, pero podemos hacer más. Yo añadiría que no solo se debe, sino que se debe, es que se debe porque es coste eficiente. Según el London School of Economics, por cada libra que se invierte en la formación de médicos de atención primaria para detectar el suicidio, se ahorran más de 30 libras. Porque el suicidio, entre otras muchas cosas, genera un enorme impacto emocional y sobre todo los supervivientes, pero también es caro. Es caro desde el punto de vista económico. Y la formación de los médicos de atención primaria en esa detección y de los pediatras ahora, más que nunca, en la detección temprana del suicidio es coste eficiente. Celso, preguntan para ti, al hilo, voy a ver si lo veo, es que la edad, perdonad. Al hilo de los 100 millones de financiación del Plan Estrategia de Salud Mental, que son insuficientes, sí.
¿Qué financiación sería necesaria? Preguntan. ¿Es importante en este aspecto el aprovechamiento de todos los recursos públicos y privados? Absolutamente. Máxime cuando en esos 100 millones nos incluye el capítulo 1, ¿no? Y si estamos diciendo que uno de los, nosotros no tenemos grandes maquinarias, grandes, nuestros métodos complementarios no somos sofisticados. Naturalmente hacemos resonancias y analíticas y pues, test genéticos, etcétera, etcétera. Pero la inversión fundamental es en mano de obra. Son personas que hablan con personas y son psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental. Entonces, es muy fácil de calcular, porque, claro, es muy fácil de calcular, sí, ¿no? Si tenemos un 11 y en psicólogos clínicos todavía menos y en enfermería de salud mental todavía menos y sabemos cuáles son los estándares europeos, pues entonces vamos a calcular cuál es el salario de esas personas, ¿no? Multiplicado por el número de personas que es y efectivamente, y ahí te sale lo necesario para la parte que tiene que ver con los recursos humanos y dar respuesta a ello. Que tenemos que ser capaces de movilizar, ¿no? Los recursos que hay en esa cartera de servicios público y público-privado, pues, no, pues naturalmente, ¿no? Como tenemos que hacer con el resto de la medicina. Sin duda. Ahí tampoco somos distintos. 3 minutos. Una última pregunta. ¿Creen de utilidad el software aplicaciones para mejorar la salud mental de los pacientes ya diagnosticados y con tratamiento iniciado? Salud digital, venga. Bueno, no minutito. Yo creo que desde nuestra perspectiva hemos hecho un análisis un poco del acceso de la situación de brecha digital en la que se encuentra gran parte de la población. Por lo tanto, yo creo que hay softwares que depende de la herramienta, cómo podamos hacérsela llegar, porque no debemos de olvidar que lo plasmabais perfectamente en vuestro informe, que hay gran parte de la población, ¿no?, que puede no tener este acceso. Lógicamente, y sin duda alguna, yo creo que todo este tipo de herramientas pueden ser complementarias y apoyar, si están bien fundamentadas, si el modelo está validado, pueden apoyar algún tipo de intervención. Pero lo básico, que es lo que decía el doctor Arango, en nuestra profesión creo que es las personas y el contacto interpersonal, pues no va a ser suplido por una interacción con un sistema de software. Aunque, lógicamente, todos conocemos de muchas herramientas que nos ayudan en el día a día en nuestro trabajo con los pacientes. Algo que añadir, porque os va a llegar el momento de gloria. Os doy 1 minuto para que reflexionéis sobre cómo atajamos esta situación, qué acciones serían prioritarias y, bueno, pues una reflexión global de lo que hoy hemos hablado aquí. Bueno, o sea, si quieres hacer las cosas, a conseguir cambios, no puedes hacer lo mismo, y menos en un momento de cambio de época. Hemos de aprovechar esta visibilización que tenemos en la salud mental precisamente para, a partir de aquí, generar cambios y entonces aprovechar esta tirada para poder conseguir mejoras en el sistema. El ser humano es conocido por tropezar no solo 2 veces en la misma piedra, ¿no?, sino hacerlo 3, 4 y en múltiples ocasiones, y tenemos una tendencia a olvidarnos del por qué suceden las cosas, ¿no? Y si estamos recibiendo 140.000 millones de euros de Europa, lo hemos hecho porque esta pandemia ha supuesto una crisis global, médica, social, económica, ¿no? Y si vemos el porcentaje de esos 140.000 millones que se van a ir a sanidad, si vemos que es un 2 o un 3%, pues nos daremos cuenta que nos hemos olvidado muy rápidamente de por qué hemos recibido esa ayuda, ¿no? Y nos volverá a pasar y nos ha servido para darnos cuenta de que no tenemos o no teníamos la mejor sanidad del mundo como creíamos tener, y que si no invertimos en sanidad, pues no estaremos preparados para que cuando las cosas vengan de nuevo mal dadas, pues no seamos capaces de dar la respuesta que tendríamos que haber dado. María. Bueno, yo creo que estamos en un momento de una gran oportunidad. El hecho de que al fin la salud mental se entre dentro de las prioridades de la agenda política y social era algo necesario. Por lo tanto, creo que es también el momento, bueno, de aprovechar todos los recursos que se nos puedan prestar, tanto desde los sistemas sanitarios como desde otros organismos, y recabar los fondos necesarios tanto para asistencia como para mejora de proyectos y para la investigación. Que debemos en este contexto, desde luego, escuchar a los pacientes, a las personas, a las familias,
ponerlas en el centro, que es donde obviamente les corresponde estar, pero también, lógicamente, a la hora de diseñar esos planes y esos programas que atenderán a las necesidades que partan de las personas y las familias, escuchar a los profesionales, a la gente con experiencia, a la gente con formación, que asesore a esas políticas públicas que tienen que alcanzar esos objetivos, ¿no? Yo creo que en nuestro país tenemos excelentes profesionales, tenemos ahora un momento de oportunidad y que por lo tanto es un momento pues, histórico para llegar a cubrir estas necesidades de tantas personas que están sufriendo. Puntualidad, bueno, un minuto, Gracias a los tres, ha sido un placer y un honor compartir con vosotros este momento. Igualmente. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos una vez más en estos diálogos que seguiremos fomentando. Parece que la salud mental ha aflorado, que está entre nosotros el discurso, que se está desestigmatizando y, como decía el doctor Arango, no tenemos que olvidar. Tenemos estrategia, tenemos profesionales, todos somos pacientes y ahora hay que dar de comer a la estrategia. Así que financiación. Seguiremos defendiendo la mejor sanidad para nuestro país. Gracias.